Este video va dirigido a todos los amantes del marketing y la publicidad. Hoy estaremos hablando del nuevo juego de Zelda y su emotivo anuncio publicitario. Basta, Rogelio. Zelda Tears of the Kingdom protagoniza una nueva campaña de marketing que nos ha permitido ver algo de metraje extra gracias a un anuncio. La nueva entrega de la saga supone la continuación directa de Zelda Breath of the Wild, algo a lo que muchos no están acostumbrados dentro de la franquicia de aventuras. Hay muchas ganas por ver qué ha preparado Nintendo para la ocasión, y ahora mismo a los fans les vale cualquier cosa sobre el juego con tal de calmar las ansias. Por suerte, Nintendo ha lanzado un nuevo anuncio sobre Zelda Tears of the Kingdom. Los anuncios de acción real que Nintendo suele lanzar al mercado en campañas de marketing y publicidad ya son conocidos por los fans. Se trata de un estilo único centrado en transmitir la esencia de sus juegos, tanto en adultos como en pequeños. Y con este último anuncio de Zelda, Tears of the Kingdom, lo han vuelto a conseguir. Viajar al mundo de esta secuela de Breath of the Wild romperá con la rutina y nos permitirá sacar nuestro lado más creativo. El anuncio ha puesto mucho énfasis en las posibilidades a la hora de explorar a tu modo. Casi por ensayo y error, mientras se mostraba un pequeño clip en donde el jugador protagonista experimentaba con las distintas opciones que tenía para ir a una isla. Está claro que la mecánica de fusión y construcción va a ser el gran punto de novedad en esta entrega. Y es que nos morimos de ganas por ver las construcciones que acaban viéndose en cada partida con el paso del tiempo. Si bien no es gran cosa, por lo menos hemos podido ver algo de material extra mientras Nintendo hace lo que más sabe hacer: apelar a las emociones gracias a sus juegos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comenta. Estamos subiendo videos todos los días. Y es que a nosotros nos gusta hablar de publicidad y marketing.